bereit. Zwei Tage später, Trapps legendäre 3 Minuten und 30 Sekunden. Stellen mir die Frage, wenn Ören auf den Tisch legt in meine Wörter, bitte. Es gibt den Moment, diese Mannschaft, wo einige Spieler vergessen, ihnen Profi, was sie sind. Parece que se equivoca y muy feo. No estamos de acuerdo para nada con Trapattoni, ¿eh? Guido se fue el año pasado del programa por la puerta grande y solo por hoy estará con nosotros. Él no mató a nadie, no dejó sin trabajo a nadie. En todo caso, el único perjudicado es él. Sabias palabras de Nico Cambiaso para con Hugo Barrientos, quien se entrenó normalmente esperando la contraprueba del doping que saldrá el martes. Su caso abrió un debate muy interesante sobre las sanciones por las drogas sociales. Que tenga la marihuana y que tenga la cocaína, sustancias prohibidas que dan en el antidoping. ¿Y por qué están prohibidas? Pero me parece porque se quedó en el tiempo eso. Sabemos de todo lo que pasa realmente en nuestra sociedad. Entonces no nos puede llegar a sorprender, ¿no? No focalicemos en Charlie García, Maradona y ahora Hugo Barrientos. Y Pitti, bajemos un cambio o subamos un cambio. La Argentina es un lugar flagelado por la cocaína. Los titulares de Boca, salvo Schiavi y Enzo Orralde, viajan a Catamarca para jugar con Deportivo Merlo. Ojalá no vaya bien el domingo para poder ya pensar en una final. Pelletieri mejoró de su lesión y será de la partida ante River. La única duda sigue siendo Aucho Santander, mientras que Millonario parte hacia Salta con un equipo alternativo. Hoy, los titulares vencieron 2-0 a Tristán Suárez con goles de Cabenay. Ich habe erklärt mit diesen zwei Spielern, nach Dortmund brauche vielleicht halbzeit de Pause. Está dando la charla técnica, nos robaron un pantalón corto. Ich habe auch andere Mannschaften gesehen in Europa, nach diesem Mittwoch. Ich habe gesehen auch zwei Tage de Training. Ein Trainer ist ein Idiot. Ein Trainer sieht, was passiert im Platz. Es gibt Spieler wie zwei oder drei, diese Spieler waren schwach wie eine Flasche leer. Volvió a hablar Caruso y volvió el show. Las bromas por la quinta amarilla de Buffarini duraron muy poquito, digamos. Enojado estoy, muy enojado. No queda decir, ¿estás contento? A pesar del enojo de Caruso, Buffarini no jugará ante Tigre. El técnico de San Lorenzo volvió a poner al fútbol argentino bajo sospecha. Después de los tres partidos que perdió Tigre seguido, todos los partidos hubo algo raro. Queda un manto siempre turbio dentro del fútbol. Siempre hay algo turbio. Aunque digan cualquier cosa mía, no hablo más hasta fin de campeonato. ¡Es imposible! Dale, Caruso, contate otro. ¿Vos qué pensás, Cristian, de lo que dijo Caruso de no hablar más? Desconfío. Del otro lado, a Robarrena le restó importancia al caso y salió del apriete con una declaración elegante. El único jugador diferente en el fútbol argentino es Román Riquelme. Riquelme está feliz. Habe gesagt, sie nicht spielen für die italienischen Meisters. Müssen alleine das Spiel gewinnen. Müssen alleine das Spiel gewinnen. A nivel mayor, obviamente que es una gran decepción en mi carrera. Tranquilo, Mache. El Mundial de Brasil 2014 es la gran oportunidad. Argentina recibirá mañana a Ecuador. ¿Tenés el equipo, Pachorra? El equipo no lo tengo 100% decidido. O juega con Higuaín y el esquema es 4-3-3, o pone a José Sosa y va con un 4-4-2. En el último Argentina-Ecuador por eliminatorias, la selección lo igualó agónicamente con un tanto de Palacio. El técnico en ese entonces era el Coco Basile. ¿Por qué no enderezó antes Rodrigo Palacio? Pasa de gol. Y si no sabía que metía gol, meto un abrazo. No. Es la pregunta que se dé. Y para terminar, atento Guido, que Trapa volvió a referirse a vos. Anis Mario, Anis Ander Mehmet, Stunzi, Frequenista, que Spiel Wars, 25% de Spiel. Arriba hay equipo por uno. Y los goleadores buscan, claro, no quieren perder. Y Berkovic, una más para el historial, ahí está. Atención. Berkovic, haciendo lo que más le gusta. No nos podemos olvidar de esto. ¡Miren a Berkovic! Il campo è fertig. Wenn ich klar frage, ne? Ich kann Worte wiederholen, ne?
No, no, por favor, trapazo. ¡Qué recibimiento! Por favor. No hay manera, Tocman, de recibir a los periodistas prestigiosos de nuestra señal que vienen a hacernos la remada por la ausencia de Pablo González. Bueno, buenas noches para todos, primero. Pero, ¿con qué cara lo hacemos arrancar, por favor? Hola, Guido. Un tipo ya naturalmente caracúlico, ¿no? Como sos vos. No, naturalmente caracúlico. Para mí es un placer estar acá con ustedes, todo lo que quieran. Hasta que arrancó el programa. Yo lo que digo es que al otro día lo vi a Martín Souto acá, a quien públicamente le voy a dar específicamente este mensaje. Él necesita de jugadores como yo para poder hacer todos esos intentos de jugadas creativas que hace. Muy bien. Entonces, esto sirve, yo la tiré afuera ahí, pero bueno. Sé que vas a poner una raya por ahí a lo que voy a decir. Pero por un momento apareció esos clips que armaban en Video Match cuando yo tenía también la particularidad de tirar la pelota a la segunda bandeja. Sí, no, me caía solo. O sea, sí. Por un momento me sentí como... He hecho buenas cosas también dentro del equipo. Pero se ve que no entraron. No pusieron el material. Este clip. Buenas noches. La cosa que lo demuestra ahí. Sí, puedes traer la tableta, pero... El limpiador este. Exactamente. Este es un tipo cuidado. Ya lo usaste. Esa es la verdad. Qué increíble. Bueno, es un placer tenerlo. Bueno, buenas noches otra vez de nuevo para todos. Acá estaremos hasta la 1 de la mañana. Ya tenemos que decirle que tenemos un invitado, como lo habíamos prometido. Seguro el pollo por Twitter, hoy cuando hacíamos indirecto. Porque uno no sabe si desde que llegó al país ha estado en algún lado. No, me dice que no. Si ha hecho muchas notas. No. Me dice que no. Entonces, para nosotros, que haya elegido tiempo extra, Diego, Pablo, el Cholo Simeone, sí. Para nosotros es un verdadero placer. Así que vamos a hacer rapidito el primer bloque.